Señor, abre mis labios. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel día los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Gracias.
Los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor. Y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor y reinará eternamente.
Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre María, no temas, concebirás en tu seno al Hijo de Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde santos profetas. Es la salvación.
Oremos a Dios Padre, que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo y digámosle confiados: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Santifica, Señor, todo nuestro ser, alma y cuerpo, y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Como nos enseñó el Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a entrar al duelo que comienza y se quiere levantar. Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todos los signos de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino, permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos peregrinos, sean bienvenidos todos a este encuentro con Santa María de Guadalupe, en este tercer día del Dosavario que nos prepara a la gran fiesta guadalupana. Y hoy preside el señor obispo Francisco Clavel Gil, quien fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y ejerció su ministerio episcopal en la Quinta Vicaría. Todos los obispos en arquidiócesis tienen la encomienda de seguir las directrices del Papa y del arzobispo. Aquí especialmente él se esmeró mucho, sí, en la formación de los sacerdotes, de los laicos, un plan de pastoral continuada y una administración para usar los medios para la evangelización permanente. Él fue profesor del seminario, es un hombre preparado en ciencias de la educación y todo lo fue ocupando para la evangelización. El ministerio es un servicio para siempre a la Iglesia. Él sigue ejerciendo este ministerio, por eso está presidiéndonos hoy aquí. Hoy también cumple años y también es su santo, lo cual pues lo felicitamos. Felicidades, señor obispo Francisco. También estamos felicitando al padre Francisco Javier Arteaga, quien hoy festeja también su santo y su aniversario de sacerdote, y que él es uno de los ceremonieros de la insignia nacional Basílica de Guadalupe. Es el de lentes. Y recibimos con mucho agrado a la televisión Televisa, con su presidente, todos los agremiados, todos los trabajadores y todos los que conformen esta gran familia empresarial. Los medios de comunicación son información y entretenimiento, pero todos sabemos que influye mucho en la civilización, en la educación de las personas a nivel social. Sean bienvenidos a darle gracias a Dios por este año de trabajo y que todo lo que tengan a su alcance sea un medio para civilizar y también para, de alguna manera, como católicos y guadalupanos, expresar los altos valores que nos distinguen como discípulos de Cristo. Bienvenidos, señores de Televisa. Así iniciamos entonces el primer domingo de Adviento. Espera activa del Salvador que nos llega, y en el signo de María de Guadalupe, en su santo vientre nos trae al Redentor. Bienvenidos sean todos, hermanos, que han venido a compartir la Eucaristía del Señor en la casa de Santa María de Guadalupe. De modo especial, saludo a los peregrinos de Televisa. Por ustedes y sus intenciones ofrecemos la Eucaristía. Hoy, domingo primero de Adviento, iniciamos un nuevo año litúrgico y con el tiempo de Adviento nos preparamos a la celebración del nacimiento del Señor. Pero sobre todo, es el tiempo propicio para recordarnos que toda nuestra vida debe vivirse en la alegre esperanza del Señor, que vendrá a dar plenitud a todo y a todos en su amor. Un signo característico de este tiempo de espera es la corona de Adviento. Cada una de las velas que iremos encendiendo domingo tras domingo serán la señal de que vamos caminando en la preparación de nuestros corazones para acoger al Señor. Ahora bendeciremos la corona de Adviento y encenderemos el primer cirio de ella para que en nuestro camino hacia la Navidad Jesús con su luz nos ilumine.
La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues, que vamos a comenzar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel, por ser la luz del mundo, iluminará a todas las oscuridades, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Ojalá, Señor, rasgaras los cielos y bajaras. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes, todos éramos impuros. Y nuestra justicia era como un trapo asqueroso, todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
tu poder y ven a salvarnos. Ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. Pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Desde el inicio de la historia, la humanidad ha caminado en un vaivén de acercamiento y lejanía de Dios. Es el pueblo de Israel en el que mejor se mira esta situación de repetidas rebeldías y acercamientos a Dios que lo atrae, y en razón de la alianza que ha establecido con Él, para nuevamente volverse a alejar, adorando a otros dioses que son figuras sin vida, de madera, de metal o de piedra. A pesar del alejamiento del hombre por su desobediencia en el paraíso, Dios quiere estar cerca de él y así entra en su vida prometiéndole un Salvador que, venciendo al tentador, haga recuperar al hombre su dignidad de Hijo de Dios. Le dice a la serpiente que ha tentado y hecho desobedecer a Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y éste te aplastará la cabeza. Y desde entonces empieza para la humanidad entera el gran tiempo de espera del Salvador, que se alarga y se alarga a través de los siglos. Y es un anhelo tan intenso de su venida que hace exclamar al profeta Isaías, y que la iglesia tome su liturgia, que los cielos rasguen, que los cielos se rasguen y las nubes hagan llover al Salvador. Dolido Dios por la situación de su criatura, el hombre, sumido en su pecado, envía a su Hijo al mundo para que lo limpie de su culpa y lo acerque a Él. Este larguísimo adviento de siglos tiene su culminación en la persona de Jesús, que anunciado por el ángel es concebido por María para nuestra salvación. Como hemos escuchado, para nosotros los cristianos, hoy comienza el tiempo del Adviento, el tiempo de la espera, como recuerdo de la primera venida de Jesús, a la que nos preparamos para recibirlo con alegría. Este mismo Jesús, que ha venido como cumplimiento de la promesa de Dios, nos anuncia una segunda venida en la que Él vendrá para premiar a los justos y llevarlos consigo a la gloria. No en la humildad y abajamiento de la primera,
sino en la majestad y esplendor de su divinidad como Hijo de Dios, la cual hemos de esperar no de una manera pasiva, despreocupada, sin hacer nada, sino en una espera activa, haciendo lo que a cada uno le toca hacer, asumiendo nuestras responsabilidades religiosas y civiles, realizando acciones de amor y fidelidad en la vida de cada día, tanto en la familia como en la sociedad, con una actitud de vigilancia, porque no sabemos cuándo llegará ese momento de su venida. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la madrugada, como hemos escuchado en el Evangelio. En este tiempo de preparación, de espera del Señor Jesús, nos disponemos a honrar también a la perfecta, siempre virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios, por la que hemos recibido a Jesucristo. Hemos venido para presentarle nuestra devoción, nuestros dolores, pesares y preocupaciones. Ella, la Virgen María, volverá a hacernos oír como a Juan Diego las maternales palabras que le dirigió en las circunstancias de la enfermedad de su tío. Escucha, hijo mío, el menor. Que no se perturbe tu corazón. No temas. No estoy aquí yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y amparo. No soy la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Nos aflige y preocupa, Virgen María, el presente y el futuro, la vida cristiana, las desilusiones y las situaciones de desesperanza de casi 30 millones de jóvenes, nuestros jóvenes, que se abren a la vida llenos de ideales, de aspiraciones, de esperanzas, de deseos de ser tomados en cuenta y respetados por el potencial que tienen, de tener oportunidades de una preparación profesional de calidad, de un trabajo digno y estable, de ayudar a la construcción de condiciones de vida más digna para todos, de ser constructores de la paz, de crear comunidades de creyentes y de celebrar su fe, de ayudar con amor a los necesitados. Tienen la ilusión de formar y sostener una familia en la que encuentren sostén y aliento, pues consideran que la familia, según expresó una joven en el encuentro de los jóvenes con el Papa en Morelia, la familia es el signo más palpable del amor, de la cercanía, de la solidaridad. Es la escuela para la vida. En ella aprendemos costumbres, hábitos que van formando nuestra personalidad. Aprendemos a distinguir lo bueno y lo malo, a compartir la alegría y los momentos difíciles, a resolver los problemas como comunidad. Nos afligen y preocupan las desilusiones y las situaciones de desesperanza de estos jóvenes al vivir
en una sociedad cuyo modo de vida está vinculado al mercado, a la exhibición y cuidado exagerado del cuerpo, al placer, a la comodidad, a las ideologías de género, con un cristianismo débil en la fe y casi sin obras, que ha propiciado el alejamiento de Dios de los jóvenes. Están en una sociedad sumergida en la violencia, la corrupción, la drogadicción y la avidez del poder y del dinero, que ha roto las estructuras matrimonial y familiar, dando pie al divorcio, al aborto y a la pareja homosexual. Aunque algunos sectores gubernamentales se han visto esfuerzos por procurar mecanismos de transparencia, avances en el ámbito educativo, en la valoración plena del sector femenino y también en la Iglesia, se han impulsado acciones para atender directamente a los jóvenes. Actualmente, entre otras, el próximo sínodo de los obispos en el año 2018, cuyo tema será los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y en nuestro país se ha proclamado el año de la juventud para llevar adelante la misión de la Iglesia en la transformación del mundo. La paz, la misericordia, el bien común, el desarrollo de los pueblos. Y sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se han mostrado insuficientes. Y aunque los mismos jóvenes se han comprometido para superar el conformismo, el voluntarismo, el miedo para enfrentar la vida y el egoísmo para pensar más en los demás, con el espíritu del Evangelio, las dificultades para desarrollarse siguen haciéndose presentes. No obstante los obstáculos reconocidos, la gente con esperanza en los jóvenes, con una mirada de optimismo, les hace oír con frecuencia que son la esperanza del país y de la Iglesia. Ante estas expresiones alentadoras, sintiéndose responsables del futuro, pero considerándose débiles, ellos se han preguntado, y lo expresa otra joven en el mismo encuentro con el Papa: ¿y a nosotros quién nos da esperanza? ¿De dónde nos agarraremos para tener esperanza? Frente a este cuestionamiento, se viene a la mente la oración de la Salve, que recitamos invocando a María como esperanza nuestra, y le pedimos: muéstranos a Jesús. Sabiendo que no todo está perdido, ella nos da la esperanza de ir adelante. Aún más, ella es nuestra esperanza. De ella nos agarramos para tener esperanza, porque nos lleva a Jesús. Esto lo saben los jóvenes. Y en la voz de Daniela, otra joven que habla en la reunión del Papa, los jóvenes lo expresan llenos de fe, diciendo: tenemos esperanza en Jesús. Solo el Señor Jesús es fuente de verdadera esperanza. Él es Dios con nosotros. Él es nuestro camino. Él es la verdad. Él es la vida plena. Solo en Él podemos tener verdadera esperanza. Ciertamente Jesucristo es la verdadera esperanza, y la Virgen Santa María de Guadalupe
al venir a nuestro pueblo, traía en su seno esta esperanza que es Jesucristo. Ha pedido una casita sagrada para ahí mostrarlo, engrandecerlo, ponerlo de manifiesto y darlo a la gente en todo su amor personal. En su mirada compasiva, en su auxilio, porque ella es nuestra madre compasiva. Ella, como madre, es la esperanza de todos los jóvenes para llegar a Jesús, a fin de encontrar en Él la satisfacción de todas sus necesidades, el cumplimiento de sus sueños y aspiraciones. Solo el Señor Jesús es fuente verdadera de esperanza para todos los jóvenes, sean creyentes o no lo sean. Pidamos a Dios, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que nuestros jóvenes alcancen sus ideales, que cubran sus necesidades, que impulsen el desarrollo de nuestra patria y que sean auténticos anunciadores del Evangelio. Que así sea. De pie. Haremos ahora nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la muerte y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, oremos al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder y venga a salvarnos. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca, oremos. Rogamos. Para que se afiance la paz en el mundo y las riquezas de la creación se transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, oremos. Te rogamos. Para que el Señor, con su venida, alivie los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que sufren en su espíritu y libre al mundo de sus males. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta, sin que las preocupaciones de esta vida nos impidan mantenernos en pie cuando llegue el Hijo del Hombre. Oremos. Te rogamos. Por el excelentísimo Señor Francisco Clavel, para que guiado por el Espíritu Santo siga siendo maestro y pastor para todos los fieles de la arquidiócesis, oremos. Amén. Por el Grupo Televisa y cada uno de sus integrantes, para que Cristo, a través de la bondadosa intercesión de María, ilumine su camino y permita encontrar su rostro en las bendiciones de su trabajo cotidiano, oremos. Por los compañeros y familiares que han fallecido en la esperanza de la resurrección
en especial por Adolfo Lagos Espinosa, Claudia Báez, José Miguel Ventura Salermo, para que Cristo, por intercesión de Santa María de Guadalupe, los acoja en su reino y los resucite de gloria y de inmortalidad. Oremos. Señor Dios, Padre y Redentor nuestro, que nunca olvidas las obras de tus manos, escucha las plegarias de tu pueblo y no permitas que nos desviemos de tu camino, sino que como siervos responsables vivamos siempre en vela, aguardando el día de la venida de tu Hijo Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra devoción se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, por el obispo Francisco que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el San Francisco Javier, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga. Perdona nuestras ofensas, como también no nos dejes caer, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora en anhelar las realidades celestiales
y a poner nuestro apoyo en las que duran para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les voy a dar ahora la bendición de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.